Cuando empiezo a leer el libro veo que tiene una empatía hacia nuestros grupos de alumnos que son adultos y que puede comunicar desde una escritura más simple y emotiva. Y que a veces somos lectores novatos y que nos puede llevar un poco más al alma que otros que son más complejos. ¿Cómo fue la respuesta de los alumnos y alumnas que vinieron el día de hoy? Y tuvimos bastantes concurrencias, siguen ingresando alumnos porque como la escuela 617 de adultos es flexible en el horario por los trabajos, por todas las responsabilidades que tiene un adulto y que tiene las ganas de seguir con el recorrido de su educación, permitimos esta flexibilidad horaria. La verdad que presionada acá por mi amiga del alma. Con sus preguntas y todo, pero bueno, para mí fue una caricia para mi alma. Bien. Bueno, ¿de qué se trata el libro? ¿De qué se trata? Es un libro que está lleno de cuentos, poemas, historias, y yo digo que yo las cosas las pienso, las vivo, y después las escribo. Y luego se comparten, ¿no? Se comparten. Las escribo para eso, justamente, para compartir. Porque Crisálidas tiene que ver con la metamorfosis, en general de la mariposa más que nada, pero es de toda oruga, de todo gusano. ¿Viste? Y yo comparo acá al ser humano con la naturaleza. Y entonces el ser humano también se puede transformar, puede cambiar, puede mutar y puede volar en libertad, puede ser un ser diferente si se lo propone. Y acá dice que todos podemos. Bueno, un lindo encuentro. Entonces. Sí, sí. Aparte porque también esto de desmitificar, que esto de como dice... Cualquiera puede cocinar, bueno, cualquiera puede escribir y que la escritura, bueno, el flyer decía, el leer me abre mundos, el escribir me libera. Esa era la presentación de Esperanza hoy, así que bueno, era para uno... Decimos la posibilidad también en este mes de la alfabetización, ¿no? De cuántos adultos que han aprendido en su etapa de adultez a leer y a escribir, ¿no? Con esto tienen la oportunidad... de llegar donde capaz que desde chicos querían llegar y no pudieron, y que tienen la fuerza de voluntad para hacerlo ahora, y las puertas abiertas de quien les brinda el espacio, ¿no?